Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Get out of the way. Who is this crowd? Hakuna Matata. Hola, buenas tardes. El día de hoy les vengo a impartir un documental matemático acerca de cómo sacar la media, la mediana y la moda por medio de datos agrupados. En esta tabla nos está mostrando una clase, el cual por el medio de la clase nos vamos a hallar con un número consecutivo, o sea, el 1, el 2 y el 3, etcétera, etcétera. Los intervalos están encargados de dos ramas, que son el límite inferior y el límite superior. Ahorita en el límite inferior tenemos el 7 y en el límite superior tenemos el 14. Consecutivamente del 7 va el 15, el 23, el 31, el 39, el 47, el 55, el 63. Y del lado del límite superior está el 14, el 22, el 30, el 38, el 46, el 54, el 62 y el 70. Antes de proseguir con esto, para poder nosotros sacar el LRI y el LRS, tenemos que guiarnos en los intervalos que les expliqué ahorita. Aquí tenemos un 7. Posteriormente, nosotros lo tenemos que agregar un número a esta serie, pero aquí en el límite inferior tenemos un 7. Entonces eso quiere decir que nosotros, para poder realizar el LRI, tenemos que poner un número arriba. El número de arriba, por decir, en el límite inferior tenemos un 5. El límite de arriba, LS, tenemos que poner el 4. ¿Por qué el 4? Porque es 4 y luego 5. Pues en el caso del 7, vamos a poner un 6. ¿Ok? Entonces tenemos 6, 7, y aquí, como ustedes se fijarán, la tabla va consecutiva. Es 6, 7, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 38, 39, 46, 47, etc. Aquí abajo es lo mismo, pero el de aquí de abajo es para sacar el LRS. Tenemos el 70, esto quiere decir que le vamos a agregar el 71, ¿ok? Bueno, la marca XY. La marca XY se saca sumando este más este entre 2, ¿ok? Por ejemplo, 14 más 7 entre 2 da 10.500. Para que te pueda dar del número y después tres decimales, le tienes que apretar el modem y luego en fix y luego en 3 y ya te salen cuatro números, pero después de uno, un punto. Bueno, vamos a sacar el LRI. Este se saca sumando el límite superior de arriba que tú pusiste que no existía en la tabla, y sumas más el de abajo y lo divides entre 2. O sea, el caso este sería 6 más 7 entre 2 da 6.500. Para sacar el LRS se suma igual, pero estos dos con los que empezaste el LRI no los tomas en cuenta. Ahora te vas con el 14 y el 15, o sea, ¿sí? Te vas con el LS y empiezas con el LI, pero de abajo, de la segunda clase. O pudiéramos decir 14 más 15 entre 2 da 14.500. ¿Queda claro? Ok. La marca XY ya se las expliqué. Se suma el intervalo límite inferior y el límite superior, el 7 y el 14, y se divide entre 2. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca este
se saca con la frecuencia FI. Aquí tenemos una línea de FI, que son mis frecuencias. En la frecuencia FI, los intervalos y la clase me lo patrocina la tabla. Entonces, en la frecuencia FI tenemos un 2, un 4, un 8, un 12, un 15, un 6, un 5 y un 3, que en total nos da 55. La sumatoria de todas las frecuencias, que es el resultado, como más común lo conocemos, lo vamos a tomar como N. Entonces, esto tiene que ver para poder calcular nosotros la frecuencia relativa, que es sumar, dividir, perdón, la frecuencia entre nuestro resultado, que es más conocido como M. Por ejemplo, dividir 2 entre 55 y nos da 0.036. Dividir 4 entre 55 y nos da 0.072. Así, consecutivamente, vamos a llamar nosotros la frecuencia relativa. ¿Queda claro? Voy con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia acumulada. Esta es la más sencilla. La frecuencia FI que tenemos aquí la vamos a pasar a la primera clase. A la primera clase la pasamos igual, que es 2. Entonces, vamos a ir haciendo un zigzag para que me entiendan mejor. Aquí pasamos el 2, entonces vamos a hacer una sumatoria. 2 más 4 es igual a 6. 6 más 8 igual a 14. 14 más 12 igual a 26. 26 más 15, 41. 41 más 6, 47. 47 más 5, 52. 52 más 3, 55. Así es la frecuencia acumulada la más fácil. Ahora viene ahora lo más sencillo. La frecuencia relativa acumulada. Tenemos, le quitamos acumular a la frecuencia y nos queda frecuencia relativa. Entonces esto quiere decir que nos vamos a pasar a la frecuencia relativa. Vamos a pasar la primera clase, que es el primer valor de la frecuencia relativa, que es 0.036. Lo vamos a pasar a la acumulada, a la frecuencia relativa acumulada, igual. Vamos a ir haciendo un zigzag otra vez. 0.036 más el segundo de la frecuencia relativa. Y luego es lo que nos salga lo ponemos, que 0.036 más 0.072 nos da un total de 0.109. Entonces vamos a volver a sumar este más este, sepas. Este más este, sepas. ¿Ok? Vamos ahora con XY. Aquí, como todos sabemos matemáticamente, tenemos XY y FI pegado. Eso nos está indicando que vamos a tener que realizar una multiplicación. Entonces, tenemos XY por FI. Aquí la tabla nos está dando todos los datos. Nos está poniendo otros datos que nosotros no podamos calcular o que no tenemos. Aquí tenemos XY. Nos vamos a guiar por el XY que tenemos. Aquí tenemos un XY y FI acá en mis frecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a multiplicar, dependiendo de la clase, por decir XY por 2. ¿Ok? Que es en la primera FI que tengo aquí. El segundo, 18.500 por 4. Y así consecutivamente, la marca ahí, XY, por la frecuencia FI. Así nos vamos. Y nos sale la primera 21.000, 74.000, 212, 414, 637.500, 303, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo importante.
Cuando termines de multiplicar todos estos datos, tú tienes que hacer la sumatoria de toda esta hilera. ¿Para qué? Para que al momento de que tú sumes esto, aquí en esta segunda que sigue, no se te complique calcularla. Entonces la sumatoria sería 2,153.500, ¿ok? Vamos ahora con la frecuencia X menos XY. Estos dos valores los tenemos entre paréntesis, pudiéramos decir, pero esto nos indica valor absoluto. Entonces, primero que nada tenemos que sacar la moda. Tenemos que sacar la moda. Tenemos que sacar la media primero. Y poder realizar esto. Entonces, la fórmula de la moda nos dice que es X inversa igual a sumatoria KY igual a 1 XY por FY entre L. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. X inversa es igual a sumatoria XY es igual a 1. La sumatoria que no está del XY, porque la fórmula no lo dice, XY, la sumatoria que sería 2,153.5 entre N. Nuestra N dijimos que era nuestro resultado de la suma de las frecuencias FI. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. X inversa es igual a sumatoria K1, es igual a 1, 2,153.5 entre 55, ¿ok? Esa sería cómo sacar nuestra media, esa es la más sencilla. Y entonces, la media se apunta en un cuadro que está aquí abajo y se pone la media. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Nos dice que XY menos la media, entonces nos vamos a la XY, que es 10,000.500 menos la media y sale 28,655. Ahora nos vamos con el FI inversa de XY menos E menos media. Nos vamos a guiar por esta tabla. ¿Sí? Esta tabla no se nos va a complicar estos últimos cuadros porque nos vamos a ir fijando con las tablas anteriores. ¿Okay? Entonces, dice FI inversa de XY menos X media. ¿Qué nos quiere decir FI fuera de la frecuencia? Que es multiplicación. Entonces, aquí ya tenemos este dato. Este dato, ya nada más lo multiplicamos por FI. O sea, hace 28.655 por 2. Queda un total de 57.310. El tercer cuadro más fácil, más sencillo, nos dice que lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, nos guiamos en esta tabla, que sería 28.655 al cuadrado. Queda un total de 821.109. El siguiente recuadro nos dice que también es elevado al cuadrado, pero tiene incluido un FI. Entonces nos vamos a quedar con la tabla anterior, como ya les había dicho. Nos vamos a fijar en el 821.109, que lo vamos a multiplicar por 2 para que nos pueda salir esto. Queda un total de 1,642.218. Dato muy importante que se me estaba pasando. En el FI inversa de XY menos media se tiene que hacer también una sumatoria.
que la sumatoria de un total de 594.035. Y de la última tabla también, ¿para qué? La última tabla, para poder sacar nosotros la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación, etc. Entonces la sumatoria de FI da un total de 9.944.435. Espero y haya resuelto sus dudas acerca de cómo se saca la media, la mediana, por estos datos agrupados. Ahorita les voy a explicar cómo se saca la media. La media es la más laboriosa, porque la fórmula nos dice X inversa es igual a LM más paréntesis N sobre 2 menos FM menos 1 paréntesis sobre FM por C. Bueno, la C se saca restando los intervalos. 7 menos 14 da igual a 7, entonces pudiéramos decir que C vale 7. El LM se saca con el límite modal. El N sobre 2 es, por ejemplo, 55, que es lo que vale N sobre 2. El FM se saca con el número de arriba. Primero, tengo que ver cómo me da la frecuencia FM menos 1 en esta tabla, frecuencia FI, que en este caso la clase modal es 15. La vamos a fijar en este. Y aquí vamos a buscar del 26 al 40, 41. Nosotros estamos buscando del 26. Nosotros estamos buscando un número que se acerque al 40 y al 39. Entonces, del 26 al 41 está el 39. Entonces, encerramos nuestro 41 porque ese es nuestro FM menos 1. Nuestro LM de la fórmula es 15. Nuestra división de N sobre 2 menos 41 sobre 41 por 7. Así se saca la mediana. Vamos a ir hablando acerca de cómo se desarrolla la media, la mediana, etc. Ahorita les voy a explicar cómo se saca la desviación y la varianza y la desviación estándar. La desviación mediana se saca con este dato, con la sumatoria de FI inversa X y menos medio. Entonces pudiéramos decir que la desviación media nos va a quedar 594.035 sobre el resultado de las frecuencias que es N. ¿Ok? Esa es la desviación media. La varianza, ahora nos vamos al cuadrado, en la sumatoria del último cuadro, que sería 9.944.435 sobre N menos 1. Entonces pudiéramos decir que el 51 le vamos a quitar 1, nos va a quedar 54. ¿Ok? Entonces sería 9.944.435 sobre 54. Ahí tenemos ya la varianza. La desviación estándar es la más sencilla. Como hicimos esta división de 9.944.435 sobre 54, el resultado que nos dio la división de la varianza
le vamos a sacar la raíz. Y ya, es todo. Esta es para sacar nuestra varianza. En la fórmula o en el tema de la media, la moda y la mediana, de datos agrupados. Espero que les haya servido de algo mi plática y espero que les haya gustado mi video. Mi nombre es Roberto Carlos Mota de la Rosa y estudio actualmente en Colegio Bachilleres de Coahuila, plantel Torreón. Mucho gusto. Bye.